Me escucha y encima estaba hablando con el micrófono muteado, soy un poco retrasado. Ahora sí, muchachos, bienvenidos. Lo que les estaba diciendo que no me funciona ni a Willy ni a The Grefg. Estamos viendo a Willy Rex aquí en vivo y en directo, muchachos, para ver si es que me he dejado usted la partida. Que no sé, no va a dejar, muchachos, de verdad, qué asco. No va a buscar, muchachos, qué asco. Creo que ya fue y solo fue segundo. Maldita gente, muchachos, pues nada. Misión fallida de directo, muchachos. Misión fallida. Y yo me esperaba algo más grande y no tardó nada esto. Pero cuando digo nada es nada. Estoy viendo a Willy Reyes a ver qué es lo que pasó, a ver si cuenta algo. Me buscó, muchachos, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde está la zona? A ver, voy a poner mi chat con comentarios para que me digan a qué zona nos vamos a ir. A mi cabezona. Es lleno de nieve todo el mapa, listo. Hola, X Dotes, ¿cómo estás? Vamos, Dotes, o sea, ya me busco partida, muchachos, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué lugar nos vamos? Todo de nieve otra vez, ¿es en serio? Pero si esto fue solo el 25 de diciembre, cuando se puso todo el mapa de nieve, si no recuerdo mal. Que me comenten qué pasó, muchachos. Dotes ya me dejó entrar, sí, a mí también, Byronto. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí conmigo, fiel al tío Dotes. 80 personas, muchachos, y no busca partida. 80 personas nada más, está todo de nieve, como dije, como pasó el 25 de diciembre que se puso todo de nieve. ¿Por qué me sigue, ratón? ¿Qué? Todo el mapa de nieve. Sí, todo el mapa de nieve. Suerte, padrino Dotes, gracias, muchachos, 75 jugadores y no me deja. Y no nos busca partida. ¿Dónde nos vamos? A ver si hay nuevas zonas de mapa, sociedad, el bloque. No, no. Todo está igual que antes. Pero veo como cosas. ¿A dónde nos vamos? Pico Polar, ¿dónde está lo bueno? Ayer no pude estar, yo lo sé, Xavi, no te preocupes. Soy Jordan, el pro del directo de Minecraft. Gracias, bro, por estar aquí. ¿A dónde vamos? Voy a Piso Polar. A Pico Polar. Ya por ir, ya llegué. A ver qué comentó la gente de qué pasó. ¿Qué es lo que pasó, muchachos? Si alguien me comenta qué es lo que pasó. Si el rey helado que estaba aquí se murió o qué cosa. Salió. Al lobby. ¿Pero qué haces? Pero no tenía nada, ¿no? Este chaval. Hola, Dotes, pilas, a ver si ya. La transmisión, Jordan Gameplay, gracias, bro. No soy del Barcelona, solo que esta camisa la encontré por la clase de inversión.
Muchachos, díganme qué pasó, a dónde me voy. Este es un... Esto es una completa locura, muchachos. Todo el mundo vino aquí. Cuatro bajas así de risas. Estoy escuchando un cofre que no sé ni dónde es. Puede ser arriba. Confirmamos, Bar, confirmamos. Compartan el directo, muchachos. Seamos muchas más personas aquí. No sé dónde está la gente, muchachos. No sé dónde está. Tengo miedo, mamá. Y me he dado cuenta que me han quitado el escudo. Por favor, déjame tomarme esto. Cinco bajas. Cinco bajas en pico polar, bro. ¿Me recuerdas? Claro que sí, estoy en carrera. Muchachos, 5 bajas. 5 bajas aquí en pico polar. Vamos a ordenar esto un poco, muchachos. Vamos a darnos un poquito de calma. Porque la cosa se puso buena aquí. Necesito tu escopeta. No, esta. Voy a llevar vendas. Iba a poner una trampa, pero no tengo trampa. Ahí todavía, gente. Voy a quedarme aquí. No hay cómo donar, sí, bro, aquí sí hay, pero no lo puse. O sea, tengo que darles un enlace. Y ustedes... Ah, sí, 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 creo que está puesto en la descripción. Sale donaciones, donde si ustedes donan, aparece en la pantalla y tanta cosa, ¿saben, muchachos? Con su nombre, el mensajito que quieran dejar. Y esas cositas, muchachos. Estoy escuchando a alguien más algún ratón por aquí, muchachos. Que alguien me cuente qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Quiero ganar un poco de altura para ver dónde están dando de putazos. Todavía tengo un ratón aquí, muchachos. Hola, Aarón González, ¿cómo estás, bro? Cuéntenme qué fue lo que pasó, muchachos. ¿Quieren que haga esta noche directo en StreamCraft también? Hay zombies. ¿Hay zombies, muchachos? Madre mía, Willy, hay medio millón de espectadores. Hombre, es Willy. Voy a jugármela, muchachos. Voy a venir acá. Porque creo que hay alguien más. Aterrizó. Hay uno que acaba de caer. Hay uno que está cayendo. Hay uno que está por aquí. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Leí que hay como unos huevos, algo así. Alguien está cayendo, alguien está cayendo. Por favor, quiero a gente. Hala, mira. Allá veo mi séptima baja, muchachos. Hola, ¿cómo estás, Franco Gameplay? Están peleando ahí tres, muchachos. ¿O es zombie? Ah, son zombies, son zombies. Alguien por aquí, pero vámonos a por este. Es en serio, qué ratón. Y te estaba escuchando, qué ratón. Le cae el otro. Yo voy a intentar matarle a este men. Que ya no está. Séptima baja, muchachos. No sé si era, creo que era este el que le metió el francazo.
Por favor, necesito pociones. Estos creo que te dan pociones, ¿verdad, Eri? ¿Qué? Efectivamente. Los zombies te dan escudo. Efectivamente. Me mataron cayendo el pobre. Pobrecito, me da pena. Uy, la tormenta, muchachos. Vámonos, vámonos. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Me explotó la bola esa y salió por atrás el rey helado y botó nieve y se destruyó todo el mapa y apareció los zombies. Ah, no sabía, bro. O sea que el rey helado desapareció, en pocas palabras. Apareció en la tormenta. O sea, apareció, pero ya desapareció porque nadie sabe dónde está, ¿no? No tengo material. No tengo material. Lo bueno es que tengo vendas, llevo 7 bajas. Lo bueno que si gano la voy a poder resubir a mi canal de YouTube. Ojalá, ojalá. Ojalá se gane, muchachos. Estamos jugando muy, pero que muy bien. Sin pociones casi toda la partida. Quédate, creo que es el primer punto que se cierra efectivamente y justo al otro lado. Te estoy esperando en la sala. ¿Puedes jugar conmigo? No voy a jugar con subs ahora mismo. Y... ahí está, octava baja. Se me acaba de quitar todo el escudo. Uf. Por favor, no tienen pociones. Me voy a echar el botiquín. Y de ahí... uf, tiene 3 botiquines. Me echo y me voy. O sea, me echo y me voy, me echo y me voy. Y tengo alguien por aquí, muchachos. Podrías haber tenido pociones, amigo mío. Hola, crack, ¿cómo estás? De Gerard 2.0. Muchachos, inviten a sus amigos, compartan el directo para hacer muchos más aquí. Ahí estoy viendo un loot bien sano. Se están sacando la Chechu, por favor, dame pociones. No, no veo pociones. Ah, oh, sí, sí, no, no, no. No, 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 no. Están sacando la Chechu, que si el tío Dotes llega puede rascarse sus 12, sus 2 kills aquí bien robaditas. Voy a echar el botiquín, muchachos, sin cubrirme así con 2 huevos. Le estoy escuchando, está por aquí, está por aquí. Dame pociones, dame pociones. Uy, este de oro. Me voy a tomar aquí, muchachos. Como me maten, voy a llorar de un francazo. Vámonos. 9 bajas, muchachos. 9 bajas. En el inicio de tormenta, compartan el directo, muchachos, todos apóyame, díganme, Dotes, vamos, tú puedes ser ese fucking amo. Y nadie con pociones, de verdad. Vámonos, vámonos, vámonos. 9 bajas y todavía quedan 11, entonces puedo superar mi récord que está en 12 kills. Ahora estoy más tranquilo porque tengo bastantes pociones, pero... estoy muy lejos, así que voy a usar madera y nos vamos en ala delta, muchachos, ¿qué les parece? Vámonos en ala delta, recargamos. Vámonos, vámonos. A ver si aprovecho cogiendo algunas setitas por aquí. No, setitas no, pero zombies hay. Para llenarme el, la poción. Lanzapepos, qué atractivo. Lanzapepos. No, 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 no. Voy a seguir con el ala delta, muchachos. Me llené de pociones. Lo malo que ahora... dotes, 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 ¿qué haces, dotes? No, me cogí la tormenta. Jaja, y de fondo el video de Willy, mi hermano es el que está viendo a Willy Rex.
Ya tengo 100 de pociones, muchachos. Vamos a concentrarnos, que estamos en la parte final del de la partida. Me voy a echar un botiquín para 12 de escudo. Uf, no sé, la verdad. Tengo fogatas, tengo saltarín, tengo trampas. Entonces, para 12 de escudo, no sé si merece la pena echarme un botiquín. ¿Eso qué es? ¿Sigues vivo? Sigo vivo. Estoy viendo un sorbete, muchachos, allá bien sano. Que creo que voy a echarme un botiquín y voy a por el sorbete. Voy a por ese sorbete. Crack, ya debes poner el botón para patrocinarte. ¿El botón como de miembro y eso? Aquí en Ecuador no se puede, bros. La de suscripción de pago y miembros del canal, esas cosas, supongo. Gane o pierda, esta partida se resube, muchachos. Así que ahí lo dejo. Voy a dejar las alas delta, solo tengo 3. El botiquín me interesa. Y vámonos a ganar altura. Me acabo de dar cuenta que no tengo material. Entonces, estoy escuchando por ahí un sal. Escuché un francazo. Vamos por aquí. Estoy curándose, pero no me interesa, la verdad, quedarme con él. Suerte en la partida, crack. Muchas gracias, Sebastián. Me voy, tío Dotes. Tengo que estudiar por una prueba de mañana. Claro que sí, bro. Estudia y suerte. Muchachos, me voy a quedar a poco de superar mi récord. Quedamos... Si mato a los 4, me haría 13 bajas. Con lo que superaría mi récord, pero dudo mucho que me haga los 4. Pero a mí no. Vamos a ponernos los saltarines. Una escopeta de oro me haría mucha ilusión aquí. Una escopetita de oro. No. Hola Dotes, hola Ariel Jaramillo, ¿cómo está? Arley, 30 personas aquí, muchísimas gracias a todos los que están aquí uniéndose, de verdad. Muchachos, me quedan los 3, si hago a los 3, supero mi récord. Voy a llevar doble escopeta. Dale, crack, vas a lograr el top 1, muchísimas gracias, hermano. Cojo estas setas, están sacando la Chechu por ahí. No, le acaban de matar al pobre. Estoy en el punto, no sé si ir a buscar la kill ganadora, las kills. Por ambicioso voy a morir. Ya te vi, ya te vi. Verás que la doble escopeta tarda en recargarse cuando cambias el disparo. Thank you.
Robert Burbano es jugador de Barcelona, es verdad, no te sabría decir, bro. Mataron con 10 kills, tercer lugar. Por ambicioso, por ir a buscarle, tenía el punto, me podría haber quedado. Pero bueno. Para hacer la primera partida, 10 kills, un top 3, no está nada, nada mal, muchachos. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo, ya somos 38 en este directo. ¿Qué tal, Dotes? ¿Qué tal esas partidas? Pues te comento que es la primera del directo, 10 bajas, tercer lugar. Por ambicioso, muchachos, por ir, porque podía haberme quedado en la tormenta y podía esperarles a los dos, pero bueno, ya. Top 3, jugué bastante, bastante bien, así que vamos allá. A ver, algo que me digan Dotes de este lugar porque pusieron esta cosa nueva y hay, o hay un huevo de dragón. Comenten, muchachos, para ver a dónde nos vamos para buscar. Vamos, comenta Xavi. No, crack, la debiste ganar, sí, pero una pena. ¿Cómo quedó Liga versus Aucas? No sé todavía. Crack, saludos, qué headshot. Sí, salúdame, Dotes, claro que sí, Josué Brazales, un saludo, muchachos. Una pena que no conseguimos ver lo que pasó con el Rey Helado, pero dicen que fue como que el evento más feo que han hecho hasta el momento, el peor evento, no duró nada. Me gustó cuando explotó Kevin, que nos llevó como que a otra dimensión y estuvimos bastante tiempo así. Y estuvo muy, pero que muy bien. ¿Vas a jugar con subs? Esta noche jugaré con subs si es que hago directo en StreamCraft. Así que les espero, muchachos. Salúdame, Xdotes. Claro que sí. Jordi Morocho. Salúdame, Dotes. Daniel Francisco. Saludos. ¿De qué me perdí? Pues un 2-3, Cepillín. ¿Te perdiste de que todos nos perdimos del evento de Fortnite, de la explosión, de la tormenta? Y también te perdiste de esta partida que acabo de perder, quedé en tercer lugar con 10 bajas, una pena no haberla ganado, pero bueno, así pasa. Es que está todo de nieve, yo creo que va a ser solo temporal, ¿saben? Porque no creo, a mucha gente no le gusta que esté todo de nieve. Vámonos a Pico Polar de nuevo, que ahí tuvimos un gran inicio. Nos hicimos a 5, 6, creo, 6 personas en esa zona de Pico Polar. Salúdame, Dotes, claro que sí, de Hard 2.0. Fortnite es el mejor juego, juego con mi novia todos los días. ¿En serio, Jorge Bolívar? ¡Qué chévere! No llego, muchachos, no llego, ¡qué rabia! No llegué, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tienes que ver lo que hizo Gref por no... ¿qué es lo que hizo Gref? Por no estar en el tormento de la nieve, bro. ¿Qué hizo? ¿Rompió el mando o qué hizo? No importa, ya vas a ganar grande. Muchísimas gracias. Acá tengo un topo. Vamos a ir a por él. Están dando de vergazos arriba. ¿Era este el que estaba ahí? Sí. Creo que era este. ¿Y qué tenía? Material, paso. Vámonos para arriba. Fallé balas. Y él me empezó a disparar antes. Se le bugueó todo el directo a Gref, en serio. Tienes que verlo en su directo, el último del directo está. Lo veré, Jordi Morocho. Dotes, ¿por qué volviste a cambiar el lugar de la cámara? ¿El lugar de la cámara? Estoy en el mismo lugar que hice. Ah, es que tú no estuviste ayer en el directo, Xavi. Ayer en el directo que hice en la noche de StreamCraft, que la verdad estuvo súper genial. Nuevos seguidores, buenas donaciones y tanta cosa. Lo hice aquí, que es donde hace los directos mi hermano, pero el anterior directo lo hice allá, enfocando la cámara para acá, pero estoy en la misma habitación. No, crack, perdiste. Sí, perdí, me mató ese topísimo. Vamos a estar media horita más, como mucho, muchachos. A ver si conseguimos una victoria buena y de ahí terminamos.
De igual forma me pondré a grabar, a hacer algunas cositas y en la noche les espero de igual forma en Streamcraft. Yo creo que está siendo bastante bueno, positivo los directos que estamos haciendo. Ayer tuve mi mejor... ¿cómo es esto? CPU o AU, no sé, esto de que tuve a 9 personas de promedio. Ni tan mal. Sí, estuvo locazo el directo de ayer. Sí, la gente que estuvo ayer conmigo, pues la verdad estuvo súper bien. Me volví loco cuando Jaime Jesús se suscribió 2 veces a mi canal. O sea, espectacular que cada suscripción son 500 monedas. Ah. Vamos a ver si consigo ganar una, por lo menos para todas las personas que estuvieron aquí conmigo. Entiendo que la mayoría esté con Gref, con eso, pero yo creo que si hubiera iniciado una horita antes el directo del evento hubiera tenido... ¿Se acuerdan de cuando hicimos... cuando fue el evento de Kevin el Cubo? Vamos a parque, que igual lo hizo Gref, lo hizo Willy Rex. Yo también lo hice y superamos los 100 espectadores, pero porque empecé una hora antes. Pero ahora empecé... un minuto antes de que explote la tormenta y pailé. Ya, posi. Ok, muchachos, vamos a ver si conseguimos ganar. Si no, les espero esta noche de igual forma en mi canal de Streamcraft. A eso de las 7, 8 de la noche, supongo. No entiendo por qué ya están tan abajo, tío. Grev ya terminó su directo. Supongo que lo habrá terminado cabreado, ¿no? Escopeta, escopeta, pociones. Ni le escuché. Con esas balas de Silva es de Ecuador, sí, bro. Ni le escuché. Ni le escuché, ni le escuché, ni le escuché. A ver, supongo que Willy Rex seguirá en directo, ¿verdad, muchachos? Sí, de Grev ya terminó el directo de la tormenta. Es que se le bugueó y tuvo que reiniciar el directo o algo así. Entonces, por eso. Saludos, recién vi tu video de lo fútbol. Muchas gracias, Kevin Revelo. Gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. De igual forma, a todas las personas. Y dijo que iba a ser una reacción del evento. Empezamos muy bien y ahora en las 2 siguientes partidas estamos muy mal, muchachos. Es que la primera hubiera sido épica ganarla con 12 bajas, pero me motivé un poco y fui a saco. Fui a saco a por él. Craig, anda a otro lado. Vamos a ir a otro lado dependiendo dónde, por dónde vaya el avión, ¿no? Menudo spam me acaba de saltar ahí del Windows. Turururu. Ni tan mal. Tarda un poco ahora en cargar. Saludos para Jesús Bravo, claro que sí, gracias por estar aquí. Tarda, está tardando, muchachos. Ahora sí, 97, vamos a caer en... Es que Pico Polar me está tentando por el gran inicio que tuve en el directo. Pico Polar, muchachos. No se diga más, vámonos a Pico Polar. No se diga más, vámonos a Pico. To the Polar Pico. Dote, siempre veo tus videos, salúdame, soy Carlos. En serio, Carlos, muchísimos saludos y muchísimas gracias por el apoyo que me das día a día, hermano. Estoy viendo algo de oro ahí. La nueva escopeta, no puede ser. Ah, no, es Barret, ve esa huevada. No te creo. Entonces
¿Es en serio? Vamos a ver. Aquí hay alguien con gancho. Dale suerte en tu juego, muchas gracias, Kevin. Saludos, hermano. Dime, mami, se jodió. Me cago en la madre que te parió. Perfecto, muchachos, perfecto. El inicio en pico polar últimamente. ¿Qué más tenía este men? Nada más, ¿no? Pues la ala delta me interesa, pero... ¡Oh! Con la última bala. Hay otro más, hay otro más. ¡No puede ser! Yo 4 bajas, ¿y tú, amigo? Seguro que la primera. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y... es que no entiende, este juego es una porquería, muchachos. Con la escopeta sin color, de 2 escopetazos me quitó 100-100. 100-100 con la escopeta sin color. Dale, dale, 3 bajas. Vamos, padrino, dotes, esta si la ganas. Pues no, no la gané. Anda al directo de Gref y mira desde el minuto 56. Después lo veré en la noche. ¿Desde cuándo empezaste a jugar a Fortnite? Desde la temporada 3, supongo. Turururu. ¿Para qué es el ala delta? Para que tú cuando ganes altura y te destruyen la base, por ejemplo, en vez de caer y morir, mientras caes tú abres el ala delta y ya tienes como que el paracaídas. Tiene sus ventajas también esa parte. Vamos, Dotes, tú puedes ganar. Ok, muchachos, concentración en una nueva partida, de verdad, qué raya. Es que además me tenía ganada de la altura y me da raya que me haya matado con esa escopeta sin color. Sin color. Vamos a enfocar a mi perro. No se puede. ¿A quién empieza a explotar la esfera del hielo? Ya empezó Christopher Adrián. Explotó a las 2 de la tarde, hora ecuatoriana, o sea, hace 35 minutos. Banquete, ven, 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 corre. Banquete, ven, toma, ven, ven. Tú también quieres pan, no, tarda mucho en cargar. Supongo que será por toda la gente que está ahora mismo jugando. Dotes, te quiero, gracias, Kevin. Y hey, Dotes, ¿cómo estás? Los Wambras de la Johnny. Gracias a todas las personas que se están uniendo. Me encantaría que se suscriban, por favor, las personas nuevas que están llegando. Vamos a caer en China y creo que con esta finalizaremos porque creo que la voy a ganar. Siempre que caigo en China me va muy, pero que muy bien. Así que vamos allá. Suscríbanse, muchachos. Suscríbanse y den todo el apoyo posible en esta partida. Lo bueno que sin avisar conseguimos tener 40 personas máximo en este directo, así que ni tan mal. Y por un ratito, muchachos. ¿Algún día vas a hacer videojuegos? ¿Video jugando con subs? Sí, estoy haciendo en mi canal de Streamcraft directos jugando con suscriptores, bro. Ok, granadas buggy para hacer bailar, que ni tan mal. Pociones por aquí. Ok, ok. Creo que no cayó nadie en China. Todos estarán cayendo en pico polar, supongo. Ok, no hay nadie. Confirmamos que no hay nadie. Vamos, padrino, ¿a qué hora subes el otro video? El video en mi canal principal lo subiré 7, 7 y media. Ok, bro, listo, cuando pueda la próxima me activo, gracias, bro. ¿Y no juegas Free Fire? No, no juego Free Fire, bros. Kevin, revelo.
Tengo que probarlo, mucha gente me dice que juegue. Pero mira ahí, 4 ganadas boogies que... A menos que me venga... Bazooka, escopeta, pociones, no las voy a dejar para nada. Tomamos la primera poción y esa... La Deagle. Hola Dotes, Jorge Keisa, ¿cómo estás? ¿Me saludas? Claro que sí, Lack. 24.266, Tito Tommy, fíjate si está la doble Pan Porfis. ¿Eh? Las dos, sí, sí está. Sí está, Tito. Las dobles pistolitas. Gracias por la solicitud de ayer. Sí me llegó a mi cuenta de Epic Games. Gracias a ti, Jordan Gameplay. Eres el número uno. Muchísimas gracias, Kevin. Este sorbete que me lo voy a llevar. No me lo voy a tomar, o no sé si tomármelo. Mira, aquí están las dos. La doble pistola, justo. Justo. Vámonos, vámonos ya. También intenta jugar PUBG Mobile. Sí, me lo han dicho. Me han dicho que juegue muchos. Estoy jugando ahora últimamente al Brawl Star. Así que ni tan mal. Vámonos. Yo creo que ya nos vamos a ir. No voy a lootear. Vámonos en brechita. No, doble escopeta. Jaja, fíjate si está la doble escopeta. La doble escopeta no está, bro. Pero tiempos que ya la quitaron. Tiempos, tiempos, tiempazos, tiempísimo. Otro sorbete. ¿Qué está pasando? Uy, diré. Como me des minis me voy a enojar. No, bidón de plasma. Me voy a mandar el bidón de plasma por respeto, para no dejarle ahí. Hoy tengo final de mi partido Pachuca versus Tijuana. Final tengo, hoy gano, hoy ganas Jorge Bolívar. Ah, por cierto, desapareció la espada otra vez, pero con el rey helado. Eres el mejor, eres mejor que Fernan Flo. ¿En serio, Jordan? ¿En qué parte apareció la espada? O sea, ¿se la llevó o qué? Estoy escuchando gente, estoy escuchando gente. Estoy escuchando gente aquí. Ah, ya le veo, ya le veo. Echarme este botiquín. Gana esta partida, lo intentaré, Kevin. Vamos allá, muchachos, apoyen esta partida que le intentaré ganar. Voy a coger. No entiendo.
Tiene dos pociones. O bien el coche mejor. ¡Qué ratón, muchachos! ¡Qué ratón! ¿Viste la peli de Dragon Ball Broly? Sí, la vi el día que se estrenó, bro. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién? El Roble. Suénate. Era rico. ¿Es en serio? Oye, me quité el escudo. Oye, qué vergüenza. Oye, es una puta mierda este juego. Vamos a jugar la última porque ya me cabré. No entiendo cómo con el coche me quité el escudo. No entiendo, no entiendo por qué se me quitó el escudo si siempre solo se quita la vida con el coche, con la caída. Y se me quitó 75 de escudo solo con el coche. Hola, ¿cómo andan? Saludos desde Quito, Edwin Maigua, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Vamos a jugar la última, muchachos. Con esta nos despedimos. Y les veo en mi canal. Y les veo en mi canal de Streamcraft. Vayan, suscríbanse, pásense por ahí porque estoy haciendo directos todos los días. Suscríbanse a este canal también, muchachos, que subiré videos de la de mis partidas y todas esas cosas. Así que saludos desde Quito, gracias, Krug. Vamos allá con esta partida, me despido, muchachos, gracias a todos. Dale ánimos en esta partida ya que es la última, gracias, Kevin Revelo. La espada estaba con el rey helado en la esfera de hielo en Ante la vi en la transmisión del uso con Fernaim. Es que él te disparó cuando estabas en el coche. Pero me quitó 70, o sea, 70 de escudo. Y encima con la caída del coche me quité más. Más vida. Pero ¿y este topo que está aquí mirando a la nada? Toma, toma. Hagámonos amigos, hagámonos amigos. ¿Se imaginan que luego me lo encuentre? Como me lo encuentre sería genial. Vamos a... a Ciudad Comercio y aquí me voy, muchachos. Tu usuario es el mismo en Streamcraft. Mi usuario en Streamcraft es XDote, sin el HD, solo XDote. Así que vayan, porque ahí hago directos todas las noches. Dale, crack, saludos desde Moyobamba, Perú. En serio, dejar muchísimas gracias y saludos para el Perú, bro. Saludos de Guayaquil, gracias a todas las personas. Y con esta me despido. Nos vamos, Fernandito, pero volveremos. Así que vamos para allá. Solo de nieve no creo que aguante todo mucho tiempo. Yo creo que estará como mucho una semana. Es que la gente se quejó de los zombies, de la nieve, entonces ya.
Dame pociones. Dame pociones, por favor, dame pociones. No me quiere dar pociones el juego. Tengo gente en todas las casas. Iba a decir, era el sin skin. Está ahí el ratón. Jugué la psicológica. Publicidad de InDriver. Saludos de Venus Quevedo de los Ríos. Gracias, hermano. Un bidón de plasma me daría la fucking vida. Pero sé que nunca voy a tener un bidón de plasma. Todavía hay más gente, muchachos, así que uf, unas benditas, algo por favor, porque con un toque estoy más muerto que vivo. Aquí suele haber manzanas. Y digo suele porque ya las quitaron. No, no, no te creo que ya no haya manzanas. Aquí tengo un topo. Cuba. ¿Qué es eso? ¿Un chupo de 50? Aquí está. Aquí está la... la curación, muchachos. Aquí está la... ese... esa es Kevin, el Melec, el mejor del Ecuador. Gran jugada, gracias, bro. Todavía hay gente, muchachos. Así que quiere ver si... hay alguien aquí. Como me des ahora pociones pequeñas, voy a llorar. Man. No entiendo por qué ese se fue para la otra casa si tenía esta sin lootear, ¿saben? ¿Se imaginan que me encuentre a mi sin skin con el que saludé al principio de la partida? Vamos a ver si por aquí encuentro... no, vámonos. Vamos, porque está matando él solito a los zombies. Lo malo que no tengo arma larga. Ese debe estar a full. Oye, qué vergüenza de... vente para acá, ratón. Por perro. ¿Quieres ponerte las vendas?
Boca del Pozo, dejaste el sniper dorado. En serio, bro. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde Quito. ¿Dónde dejé? ¿Cómo estás, Stylock? ¿Dónde dejé el sniper de oro, bro? Ya con esto siquiera algo tenemos, ¿saben? Vamos a intentar ganar esta partida por ustedes, muchachos. Vamos donde los zombies, por lo menos para intentar matarles y que nos den... algo de vida. Puf, un botiquín. Que me lo voy a volver a echar. Salúdame, güey. Claro que sí, Rommel Vélez. Gracias por estar aquí. Todas las personas que están llegando, que son nuevas, por favor, suscríbanse. A ver, zombies, vente por aquí. Sé que puede quedar gente. Destruye demonios de hielos. O sea que los anteriores que destruí no me contaban, aunque... ¿Salen o qué, pigs? Corre, 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 corre antes de que te maten, dotes. Pues ya estaríamos. Ya estaríamos, vámonos, vamos a buscar gente. Me voy para atrás a buscar alguna brecha, a ver si sueltan algún arma mejor. No, botiquín. Yo... Y acaban de poner saltarín ahí. Y viene a por mí el ratón. No sé dónde está, muchachos. Hasta aquí el directo. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí. No soy de ningún equipo. Ahí lo dejaste, eres MLEGO Barcelona. De ninguno. Bueno, muchachos, les espero esta noche en mi canal de StreamCraft. Vayan, descarguen la aplicación. Ténganla ya instalada en sus celulares, StreamCraft. Buscan mi canal XDotes. Tengo 276 seguidores, creo ahí. Así que eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en este directo muy, pero que muy corto conmigo. Saludos para todos y nos vemos esta noche también en mi canal principal en XDotes con un nuevo video de fútbol. Espero que sean los primeros en que lo vean. Y hasta luego, muchachos. Que les vaya bien.